¡Mira, modelo, el cementerio! ¡Eso es bujía! ¡Eso es bujía! Mira, amigo, menos mal que vino, porque usted con esa pinta lo que es gruero. Bueno, claro. Donde vaya. Estaba por llevar una grúa, pero me apareció. Bueno, vale, porque a mí me dicen el Capitán América. ¿Cómo? Enseguida caí, mano. Tú sabes que yo no necesito nave espacial. Y si te digo que es bujía, es porque eso es bujía. Ah, está bien. Entonces, bueno, no hay que llevarlo a ninguna parte. ¿Usted me lo repara aquí? No, mano, aquí no te lo puedo reparar. Si quieres, te lo llevo a un tallercito que tengo por allá, 6 cuadras más adelante. Ah. Oye, esa bicha como que es de Poppy. Entonces, allá está 6 cuadras más adelante. Mire, amigo. Ajá, entonces, dale. Si son 6 cuadras, eso es barato, ¿verdad? Son... Bueno, esos son 30 mil bolívares. ¿Cómo? Pero bueno, y vas a chillar. Ah, no, pero 5 bueno. mil por cuadra, ¿vale? ¿Qué quieres tú, vale? Es una estafa, chico. Ah, bueno, quédate aquí para que te asesinen, pues. Ah, bien, bueno, mira, bien. Que tú eres uno de los que no prendían las luces ahí en contra del delincuente. Tú debes ser un bicho de esos raros. Ah, entonces, ¿le damos o no? Déjame llamar, pero a mí me parece un perro calientero. Bueno, yo sí. Ahí, ¿quieres ver el perro caliente que tengo especial? Ah, pues, lo estoy vendiendo en 500 bolos. Eso se rebusca mi esposa con eso. Mire, bueno, háblate ahí, pues. Mire, déjame hablar un momentico, a ver si... Ah, bueno. Bueno, va a ver. Mira, sube la cadena, que este tipo es chimbo. No, no, está llamando para el banco, chivo negro. Y a lo mejor le revolta el cheque ese o la tarjeta de crédito. Tranquilo, brother. Vete para acá. Pero bueno, bájala, vale. Señor, help, help. ¿Cómo? Help. ¿Qué es eso? Es él. Bueno, le estoy pidiendo ayuda, el carro, vale. No, perdóname, eso es bujía. Pero ¿cómo sabe? Bueno, viendo bien el firulete, okay, por delante y por detrás, yo pienso que eso es bujía y está enchumbado yo. Ay, pero señor, haga algo, remórqueme. ¿Cómo me va a dejar aquí en plena autopista, en traje de baño y llegando de la playa? Perdón, ¿usted viene de la playa? Sí. Oye, pero parece que el sol como que le rebotó, porque estás amarilla, parece que tuvieras hepatitis. Bueno, pero si es así, yo te puedo llevar gratis. ¿Gratis? Oye, gratis. Tú sabes que ese es un servicio especial para clientes exclusivas como tú. Ah, bueno, si me vas a llevar gratis, yo te espero en el carro. Ah, bueno, me esperas en el carro, ¿ok? Okay. Tranquilita ya. No te vayas a quitar nada, así está bien todo. Tranquilo. Mira, maniquisito, mira, sí me vas a remolcar y vas a llevar el carro, con esta jeva. Ah, bueno, perdón. A esa dirección que ella te va a entregar. ¿Tú eres el que te vienes conmigo? Mi amor, es que a mí me conoce todo el mundo, claro que me voy contigo. Es más, déjame decirte, mientras que el gafo aquí, tú sabes, el tipo paga toda la cuenta, entonces nosotros no vamos... remolcadito ahí en la grúa. Y de repente uno... ¿Qué es esto? Esta es la dirección de un hotel, seguramente, ¿verdad? No, ningún hotelito. Ay. Esa es la dirección del IDEC, ¿oíste? Él es mi jefe y yo trabajo para él. ¿Qué tal? ¿Del IDEC? Sí, del Instituto de Defensa y Protección al Consumidor. Y te va a salir barato, ¿viste? Porque te va a llevar el carro, la jeva, vas a pagar el peaje, el remolque y te vas a ahorrar la reparación. ¿Y por qué la reparación? Porque eso es bujía. Así que camina. Para ver, un pasito para atrás, ¿cómo es la cosa? Uno, nada más uno, porque me dos, da pena. No, el otro. Ay, eso es bujía, ahorita está enchumbadísima. Camina, vamos para el IDEC. Bueno, lo mío será bujía, pero mira, está todo el museo. Lo de este firulete, ¿oíste? Camina, vamos para el IDEC. A mostrarle el firulete a Lorenzo Tovar, ¿viste? Que te va a poner como él. ¡Soy bujía!